El ser humano es tremendo, algo medio egoísta, un poco arrogante. Se deja llevar por la soberbia cuando nombra las cosas. A algún ser humano se le ocurrió inventar el término la orilla del mar. Y así repetimos la cosa. Una y otra vez, al mar lo hacemos el canalla responsable del fin de la tierra. Según la frase, la orilla pertenece al mar, entonces el mar margina, acaba, pone límite, y la tierra no tiene autonomía, solo puede existir a la merced del mar. En la reconceptualización del mar se encontró la configuración histórica de la experiencia y el itinerario diaspórico. La diáspora como categoría de identificación política, de memoria histórica, de herida colonial, imaginación cultural, tiene como espacio de articulación histórica el itinerario transoceánico. El mar, más que una barrera, es una metáfora de unificación, una forma de existir dentro de una dimensión relacional. La cantidad excesiva de dióxido de carbono emitida a la atmósfera está directamente relacionada con el aceleramiento de la revolución industrial. El cambio climático, como todo en la naturaleza, es una red compleja de efectos que no están únicamente presentes en terreno firme. El océano también es parte de la Tierra. La acidificación es un ejemplo de esto y es un resultado directo del dióxido de carbono acumulándose en la atmósfera debido a la actividad humana. Cangrejo fue a estudiar, caballero, pero quizá no podrá hacerlo por mucho tiempo. Además de eso, los viajes que tomamos a playas remotas, áreas costeras de ecoturismo o misiones de descubrimiento no son más que prácticas mezquinas de autosatisfacción. ¿Acaso no saben que las personas que viven del mar se ven afectadas por la negación a dejar ir algunas de sus comodidades subjetivas definidas por el capitalismo y su naturaleza? Las comunidades marginalizadas, primordialmente negras, indígenas y racializadas, somos las más afectadas por las prácticas extractivistas del norte global. ¿Qué es lo que haces por el ambiente? Cangrejo corre para atrás y quiere ser pelotero. Ya lo dijo la gran Sonora Matancera. En el mar, la vida es más sabrosa. Esbozo un nuevo cuadro para que no falle la idea, que la matanza de especies me enrojece las mareas y los derrames de petróleo al ecosistema tambalea. Estamos en el tercer beril donde ya nadie da pie. Me lo recitó un delfín y me hizo hincapié. Que el fin de los de arriba es que seamos su basurero y no somos el depósito de nadie, que lo entienda el carnicero. Al hacer referencia al océano o el medio marino mundial, este es visto como un recurso más de la naturaleza, como un elemento de recreación o una fuente de agua que es necesario conservar, como lo establece la Organización de las Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No obstante, estos constituyen la base para la existencia de los seres vivos en general. Los océanos cubren el 70% de la superficie de la Tierra y son el hogar de alrededor del 80% de toda la vida en el mundo. Por tanto, es la biosfera más grande del planeta. De allí la importancia de repensar la forma en que este es visto y pensar en la idea de la convivencia armónica con el océano y la vida que está presente en él. El capitalismo como filosofía de muerte promueve la acumulación de capital y las dinámicas extractivas de recursos sin límite, donde el mercado es más importante que los seres humanos y, por ende, de los bienes comunes de la naturaleza. De esta forma, en el sistema neoliberal, los océanos se convierten en elementos para extraer recursos y donde se desechan residuos tóxicos y plásticos, producto de los absurdos patrones de consumo que pretenden mantener un insostenible libre mercado, que promueve el incremento de las desigualdades sociales y económicas y la crisis climática que se vive en la actualidad. Cuando calienta el sol aquí en la playa,
siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. En tiempos donde el cambio climático está aumentando la temperatura del Pacífico y otros océanos, hay una ironía trágica que se plasma en el sonido de esta canción sublime. La crisis climática nos afecta a todos. Tenemos la agencia para actuar ahora. El aumento en el nivel del mar trae consigo inundaciones garantizadas en hogares, desplazamiento y crisis de vivienda, además de inundar ecosistemas costeros y eliminar humedales. Podemos y debemos abogar por políticas que protejan al planeta, haciendo responsables a los agentes contaminantes que aceleran la crisis y ponen en riesgo la salud y seguridad de nuestra gente. El principal defecto que tienen la mayoría de los esfuerzos institucionales por la conservación ambiental es precisamente esta falta de reconocimiento de los procesos violentos de despojo que dieron lugar a la dispersión de prácticas dañinas como la sobrepesca. ¿Quién permitió que las naves industriales operaran junto con los pequeños pescadores? ¿Qué deben hacer estos si se termina su fuente de sustento? ¿Migran? ¿A dónde migran? ¿A qué trabajos pueden acceder? ¿Reciben un salario digno? Por otra parte, los esfuerzos institucionales reconocen la necesidad de respetar y recuperar las prácticas tradicionales de las comunidades pesqueras, o pretenden imponer sus formas de conocimiento, sin considerar el contexto en el que se encuentran, al igual que lo hicieron sus antepasados algunos siglos antes. La sobrepesca rompe el equilibrio, destruye relaciones complejas en los ecosistemas marinos, amenaza la existencia de muchas especies de flora y fauna, y provoca desigualdad entre quienes subsisten y comercializan con el producto de la pesca. Para comenzar a reparar y sanar los espacios en los que esta práctica ha causado disrupción, es necesario partir de sistemas de conocimiento que se opongan a la intersección de opresiones que provocaron la devastación colectiva de las personas y la naturaleza. En síntesis, la clave de las formas de vida autosuficientes y sostenibles no son indescifrables. Se encuentran en el conocimiento tradicional de las comunidades, en las prácticas heredadas generación tras generación, en las historias y en las canciones que nos enseñan quiénes somos, pero sobre todo, de dónde venimos. La jaibera se va y no volverá, y su partida requiere que hagamos uso de imaginación política radical que nos permita asumir y fortalecer la sustentabilidad comunitaria, reconociendo que la responsabilidad social no funciona de arriba hacia abajo. No existe responsabilidad social sin el reconocimiento de la deuda ambiental con las comunidades racializadas. Cualquier intento de sustentabilidad que ignore este hecho no hace más que reproducir aquellas narrativas coloniales de la administración del bienestar, siempre a expensa del empobrecido. ¿Quién tiene la facultad y el privilegio de retornar a su lugar de origen? Regresar a los afectos y afinidades que construiste con tus seres queridos, con la tierra que te vio nacer. ¿Qué posibilidades existe a partir de la hora, dentro del curso de una vida mutilada, emprendiendo un viaje a nuevos sucesos no esperados? Como aquella canción de Roberto Cantoral, La Barca. Hoy mi playa se viste de amargura, porque tu barca tiene que partir a cruzar otros mares de locura. Cuando la luz del sol se esté apagando y te sientas cansada de vagar, piensa que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. No hemos viajado solos. Trajimos a nuestros ancestros, quienes transmitieron la medicina de la memoria. Ancestros que nos dan recordatorios en donde somos más que el viento que nos trajo aquí. Nos recuerdan que de raíces sabemos, bebemos del agua fresca, que somos ceiba, anclados en la tierra, pero tocando el cielo. Ahí la playa quedó plateada y te marchaste por las adustas tablas del puerto, hacia una muchedumbre voraz que rompe piedras para alimentar vanidad. Grito,
grito esta urgencia de conciencia en ojos humanos. Tu desidia me convierte el alma en huracán desbocado que cura los arrecifes que matas. ¿Por qué te alejas de mí? En salitre entro a la ciudad, acaricio los rostros que te hacen, te busco, aúllo tu nombre en calles viejas, en montañas frutales, en bailes de huapango y son. ¿Dónde estás? Tragué orillas, hice deltas, golfos y bahías sin encontrarte. Aquí estoy, horadando litorales, preparando el reencuentro de tus manos con tu espíritu en tierras de islas, tierras continentales, tierras de mar. En Punta Arenas espero. El día 2 de febrero es que celebramos a Yemayá y todas sus bonanzas. Miles de mujeres negras han resignificado los elementos principales de este texto. El mar, las playas y su propia existencia en una sociedad estructuralmente racista. Esas mujeres negras que visten de blanco y saludan a Yemayá, con flores y presentes entenderán que el mar es su dueña en su contexto más puro. Entidades de culto que deben ser celebradas. El océano para ellas es un recinto de paz, regocijo, descanso y placer. Sin sus playas, un lugar como Brasil quedaría descaracterizado de facto. Pero la verdadera y mayor belleza de nuestra tierra tropical es la lucha y la resistencia de nuestro pueblo. La construcción del Canal de Panamá, proyecto primero tomado por los franceses y luego por los gringos, que significó muertes masivas a causa de enfermedades como malaria, fiebre amarilla y por uso de explosivos para abrir paso en la tierra, consecuencias de la intervención en las selvas húmedas que conectan la provincia de Colón, que es el Caribe y Atlántico, y la provincia de Panamá, que se ubica en el Pacífico. Estos ejemplos de prácticas de extractivismo marcaron las pautas por las que hoy podemos ver a cientos de poblaciones marginalizadas y despojadas de sus territorios para beneficio de la blanquitud. Las políticas de turismo y de megaproyectos de hidroeléctricas, como el de Barro Blanco, contra la población no bebuglé. Los despojos en las islas de Pedro González y San Miguel, o la prohibición de las zonas costeras como las del barrio del Chorrillo y San Felipe, que bajo procesos de gentrificación se negó el uso del mar, que constituía una fuente de ingresos económicos, de conexiones culturales y espirituales, de construcción de la propia identidad y la cercanía. Grupos de pescadores que se embarcaban en alta mar, las procesiones a los santos en el mar, las ventas de comida callejera que venían del mismo, los momentos y espacios lúdicos de los peladitos que se lanzaban a nadar aún con la marea alta, pero que se conocían ya el swing de las olas. Vamos a sumergirnos en nuestro mar inherente, en la inmensidad del océano de nuestra genealogía. Los yabás que nos guían por el camino amatorio, sanando las piezas de nuestro pasado roto, reconciliando raíces, las que setearon la ruta, la rebelión del ser, nuevo. En esta playa abrazamos nuestros cuerpos, honramos a las Marías. En nuestro linaje brilla nuestra piel negra, en el sol incendiario de la diáspora, sonriendo el sabor explosivo de la liberación. Brisa de arena, viento fresco, acatar con ternura, Yemayá, nos hace uno con el Atlántico, tan valiente como Anacaona. Nuestras almas negras y espíritus marrones hacen de esta isla una playa colorida que empodera. Dicen que el mar da para muchas cosas, de procesos, diálogos y figuras retóricas, a capítulos de un millón de historias tangibles que surcan cada detalle de las huellas dactilares en los universos diaspóricos.
El océano personifica un mediador desfachatado que atestigua cada instante y regula la complejidad del tiempo en sí mismo. La ambivalencia es su constante predilecta, capaz de darnos vida y tortura en la misma ecuación sin reparo. Fuente de júbilo, matriz de sanación, puente interconectivo, madre espiritual, botín de esperanza y a su vez tormenta que nos absorbe bajo el miedo al desarraigo, a la puerta del no regreso, a la falta de un pisar firme, aunque su certeza sea pírrica. ¿Qué mejor catalizador de penas y proveedor de goce que el vaivén de un mar que nos bautiza, sana y limpia sin el prejuicio social que nuestra subjetividad posee? A través de este bate que bate, percusivo impecable y la exquisitez de esta ciencia musical. El mar no es la separación, no es el fin de la tierra, no margina. He excusado el mar de todo tipo de culpa, pero no lo he hecho por una admiración somera que tengo para el mar. Lo hice porque el mar, aunque represente la alegría para uno y el miedo para otro, es la verdad un verdadero espacio de origen. Cuando nos toca entender el mundo, siempre volvemos a la verdad, y la única verdad objetiva que existe es la de la naturaleza. Volvemos a mirar a la señora canosa, que anda con la vejez como si fuera una corona. Unos la llamamos libre, otros la llaman loca, pero no importa, se deja envejecer. A ella no le teme la inteligencia que posee su cuerpo. Si el mar no es lo que margina, es entonces lo que constantemente unifica, devuelve y desmiente. Maferefun Yemayá, Maferefun Olokun. Traigo yo, acabada de pescar, sardinillas, boquerones, no me quiere usted comprar. Una jaiba muy sabrosa voy a darle de comer, pues la jaiba se parece a la mujer. Y otra